delincuentes sin alma, que tanto daño han causado a miles de mujeres inocentes. Haremos lo necesario para rescatar a las mujeres que siguen desaparecidas. Pero es necesario una sociedad más unida y comprometida. Sin temor y sin miedo a denunciar. Al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le pedimos una disculpa por las molestias que podamos causar. No podemos tener misericordia y dejar nuestro México en manos de la delincuencia organizada. Me están acusando de feminicidio en el caso de Devani Escobar. Ayúdenme a compartir este video. ¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por sus likes, por sus comentarios y por compartir nuestros videos. La constante en nuestro país ha sido la misma. El gobernador de Nuevo León ha abandonado a los desaparecidos. El gobernador de Tamaulipas es miembro de la delincuencia organizada. El gobernador de Jalisco también. Y como dice nuestro himno nacional, si osare un extraño enemigo profanar nuestro suelo, pues hay que tomar nosotros la justicia. Y esto es lo que están haciendo ya algunos, incluso en sentido literal. Hace unos días hablábamos de el limpiador en el estado de Morelos. Hoy se confirma que existe este señor. Ya acabaron con la vida de dos personas que estaban acusadas de haber acabado a otros seres humanos. Y hoy el fiscal confirma que no es uno solo, que son varios limpiadores. Incluso se está distribuyendo un mensaje en una red social en la que dicen pues que este grupo de limpiadores van a llegar no solo a Nuevo León, sino también a otras partes de nuestro México para hacer justicia. Pero para que vean que no son cuentos chinos, al principio les hablaba de la ineficacia del gobernador Samuel García en el caso de la joven Escobar. No sé si sepan, pero en otro video ya hablamos que la fiscal, por ejemplo, se encargaba de defender a los responsables como abogada de oficio en Guadalajara y cambia de un momento a otro de ser abogada de delincuentes a ser la defensora de las víctimas en Nuevo León. Esto no le gusta a la gente y por eso están tomando justicia por su propia mano, aunque debo decir que yo no lo recomiendo porque es ir el riesgo de ir a prisión y dejar tu vida con tal de tomar la justicia en caso en contra de una persona que quizá no fue, pero mucha gente aplaude estas iniciativas. De hecho, si no fuera por el gobierno federal, pues el caso de la joven Escobar ya le hubieran dado carpetazo. Por cierto, van a hacer el tercer informe el próximo jueves. Ahora, volviendo al tema, vamos a poner un mensaje de este mensaje de este grupo de personas que se hacen llamar los limpiadores, en donde hacen un posicionamiento con respecto de la joven Escobar de Nuevo León. Vamos a escuchar. Haré justicia en favor de delincuentes sin alma, que tanto daño han causado a miles de mujeres inocentes. Haremos lo necesario para rescatar a las mujeres que siguen desaparecidas. Pero es necesario una sociedad más unida y comprometida. Sin temor y sin miedo a denunciar. Al presidente Andrés Manuel López Obrador. Le pedimos una disculpa por las molestias que podamos causar. Entendemos que la violencia ha sido generada durante años por gobiernos incompetentes y tenemos la esperanza de que usted pueda lograr un mejor futuro. Pero pues ahí está, prácticamente le piden perdón al presidente por lo que van a hacer. Me parece que van a hacer varios desfiguros. Muchos de ustedes podrán pensar que se trata de quizá un programa o alguien que hizo este video, no sé, con el afán de hacer gracia, pero tenemos el testimonio del fiscal de Morelos, quien asegura que este grupo sí existe y que la Fiscalía de Morelos pues está tras ellos. Vamos a escuchar. Persona, entonces no podemos hablar de que se trate de alguien en específico, sino más bien de un grupo criminal que está haciendo este tipo de actividades, cuando menos en dos ocasiones. Y bueno, pues es constitutivo de delito, ahí se trata de homicidios, nadie puede hacerse justicia por su propia mano, en un estado de derecho eso no se va a permitir. Estamos investigando y vamos a dar con los responsables. Esto es lo que dice, a mí me parece que por su parte pues está bien que investiguen, pero yo pondría mucha, mucha más fuerza de la justicia sobre los responsables iniciales
porque estos son responsables, pero están actuando conforme a una causa. Hay gente que está acabando con las vidas de otras personas a cambio de dinero, y esto, amigas y amigos, pues nos lleva a un momento tristemente de caos. No es la primera vez que este tipo de grupo le manda un mensaje al presidente. Al inicio de este sexenio, un soldado pues le mandó un mensaje también al presidente diciéndole que estaban 100% con él y que lo iban a apoyar en las labores de seguridad. Vamos a escuchar el mensaje que le dio este soldado al presidente en su momento. No podemos tener misericordia y dejar nuestro México en manos de la delincuencia organizada. El terreno se está perdiendo, pero estamos preparados y bien adiestrados para ganar esta batalla. Somos conscientes que muchos podemos perder la vida, pero es mejor ofrendarla por defender la patria a darla por cuidar los intereses de una persona o la de un partido político. La cuarta transformación está en nuestras manos. ¡Todo por México! Pues un mensaje muy emotivo por parte de este soldado, que fue incluso pues distribuido a nivel nacional por varias cadenas de periódicos, incluso agencias noticiosas difundieron este mensaje de este soldado. En fin, amigas, amigos, ¿cuáles son sus opiniones? Nosotros ya hicimos un video de esto. Nuestra postura había sido siempre por el Estado de Derecho, que las autoridades pues hicieran mejor su trabajo para que no hubiera la necesidad de este tipo de vengadores. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Realmente creen que es necesario que exista una persona que se tome las atribuciones del Estado, que va, o un grupo de personas, y que vayan a resolver lo que el Estado debería de hacer, lo que es nuestro derecho? Hay una teoría muy importante, que es el contrato que tenemos nosotros como sociedad, un contrato en el que a cambio de impuestos, pues el Estado está supuestamente garantizando nuestra seguridad. Me parece que este contrato social, me parece que le llaman, está quebrándose cada vez más en nuestro país, y es gracias a que los estados pues están permitiendo que los delincuentes hagan lo que quieran. Está el caso de la joven Escobar, pero hay, amigas y amigos, tantos casos en los que el Estado nos ha fallado, y que o es tiempo de que los vengadores tomen su parte de la sociedad, o es tiempo, diría yo, de que la sociedad tome su parte y empiece a denunciar, pero que la fiscalía atienda las denuncias, porque el común denominador es que se denuncia y la fiscalía no hace nada, y entonces hay un riesgo latente para la persona que va a denunciar. Entonces creo que ahí es donde estamos fallando como sociedad, en las instituciones de justicia, que a final de cuentas pues no hacen nada más que tomar el reporte y así lo vamos a checar, y al final se queda en una carpeta vacía adentro de un cajón. Por su parte, ya en otro tema, antes de irnos, vamos a cerrar el video con este video del jaguar. Él dice que no acabó con la joven, dice que no la conocía. Por supuesto, ningún delincuente va a decir que sí lo hizo, pero pues vale la pena si nosotros hemos difundido videos y fotos en donde incluyen el nombre de él, pues me parece que tiene derecho a replicar. Así que vamos a escuchar la réplica de el Gustavo Soto, quien le apodan el jaguar, que se contradice en varios de sus testimonios. Primero dice que no tenía que ver con los transportes al Cosa, después el de transportes al Cosa dice que sí tiene que ver, pero que es su primo. Ahora dice que es su medio hermano. En fin, no se entienden ni ellos, y ante tantas diferencias pues queda la duda. Vamos a escuchar. A mí no me apodan el jaguar. Me están acusando de feminicidio en el caso de Devan Escobar. Ayúdenme a compartir este video, me estoy haciendo viral. Nos quedan un par. Lo cierto es que no hay ninguna acusación formal en contra de Gustavo Soto, ni en contra de nadie. La fiscalía está protegiendo al responsable. Yo no puedo decir, no me corresponde a mí decir si fue Gustavo o no, si fue el jaguar o no. Le corresponde a las autoridades, y si las autoridades no hacen su trabajo,
pues podrán estar lamentando quizá la pérdida de la vida de la joven Escobar, y quizá si los limpiadores se adelantan a la justicia, quizá la pérdida de la vida de otra persona que quizá hubiera sido inocente. Pero tendrá que hacer su trabajo la fiscalía, tendrán que presentarse las declaraciones, tendrán que presentarse las evidencias, y Gustavo pues tendrá que defenderse ante los tribunales si las pruebas de la fiscalía llegaran a ser contundentes. Amigas y amigos, llegamos al final de este video. Recuerda que la historia la hacemos todos, así que infórmate, actúa y pon a México en marcha. Nos vemos. Hasta la próxima.